Hace algunos años les presenté la historia de la señora Alejandra, una madre migrante en Estados Unidos que, como millones de otras, por muchos años anheló recibir su estatus legal migratorio. Hoy los saludo desde México porque las cámaras de Despierta América la acompañaron a cumplir dos de sus grandes sueños: el de visitar la tumba de su abuelita que la crió y el de abrazar a su madre y hermanas después de más de 22 años. En el 2015 visitamos por primera vez el hogar de la señora Alejandra. En esa ocasión le llevamos una luz de esperanza para luchar por legalizar su estatus migratorio. Su hijo mayor, como es ciudadano estadounidense, tiene más de 21 años, puede registrar una petición para que usted pueda ajustar su estatus y recibir la residencia permanente legal. Lo que no nos imaginamos es las malas noticias que ella recibiría por parte del Servicio de Migración y Ciudadanía. Continuamos haciendo todo lo posible por ayudarle y en el 2019 volvimos a visitarla. Ahí nos contó lo mucho que extrañaba a su mamá. Tengo, 25 años casi que no la veo y sí la extraño, ella está un poquito enferma. ¿Qué ha sido lo más difícil de no tener a su mami en su vida por 25 años? Mi abuela. Porque yo me crié con mi abuela. Y ella, cuando yo me vine a este país, me dijo que me despidiera de ella porque ya no la iba a volver a ver. Y yo le dije que sí, mamá, te voy a volver a ver. Y cuando se comunicaron conmigo, no se podían contactar. Cuando me dijeron que ella ya había fallecido, yo me volví loca, yo me quería ir, pero mi mamá ya no me dejó, me dijo, ya no vengas, pero fue muy duro. Pero en esa ocasión, las lágrimas de tristeza se convirtieron en lágrimas de alegría, cuando de sorpresa le entregamos su tarjeta de residente legal. Espérese un momento que le estoy entregando algo a su hija. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh. Felicidades. Ay, gracias. Oh my gosh. Es mi tarjeta, mamá. Y como regalo del Día de las Madres, Despierta América le compró el pasaje para que pudiera por fin regresar a su tierra. Por fin voy a ver, aunque sea a mi abuelita, aunque sea en la tumba, pero voy a ir. Son muchos sentimientos, son sentimientos encontrados, mucha felicidad, mucha nostalgia. No sé, es una felicidad muy grande. Ya en el aeropuerto, aún sentía que estaba viviendo un sueño. Yo realmente le agradezco a usted, le agradezco al programa, a Despierta América, por esa oportunidad tan grande que me están dando de poder realizar. Realmente es un sueño esto que yo creí que era imposible. Que a mí me pasara esto, nunca lo creí, la verdad. Abordamos el avión a Guadalajara, donde Alejandra pudo por fin regresar después de más de 20 años. Y es que de tan solo ver la tierra mexicana desde el avión, la llenaba de emoción. Al llegar, lo primero que hicimos fue visitar la tumba de su abuelita, quien la crió. Perdóname, mamá, perdóname. No te pude perdonar. Ella está en el cielo. Ella está en el cielo. Y minutos después, llegamos a casa de su mamá, donde también estaban sus hermanas. Ellas creían que nuestras cámaras estaban ahí para grabar un saludo para Alejandra. Jamás se imaginaron lo que estaba a punto de suceder. Les deseo que pasen muy, muy, muy bonito. Feliz Día de las Madres, aunque estemos lejos. ¿Y qué tal si ella mejor está aquí en persona para decírselo? ¡Alejandra! ¡Alejandra!
Las lágrimas de emoción nos invadieron a todos. Más cuando Alejandra abrazó a su hermana más pequeña, a quien no había podido conocer en persona, pues emigró antes que ella naciera. Entre abrazos, lágrimas y uno de los finales más felices que hemos podido presenciar. ¡Feliz Día de las Madres! Gracias, gracias. Ahora, ay, qué historia, qué difícil. Yo pensaba en la abuelita porque a veces pasan eso, 20, 25 años. Y muchas de estas familias y muchos de nosotros nos criamos con nuestra abuelita, ¿no? Porque a veces tu mamá trabaja y se quedan con tu abuelita y te crees con tu abuelita y ella, como en muchos casos de ustedes me imagino, pues ya no tienes la oportunidad de ver a tu abuelita porque pasa tanto tiempo que lamentablemente pues el tiempo la alcanza y se la lleva a la vida, ¿no? Entonces, bueno, mira, gracias Jessica, gracias Despierta América, seguimos con ustedes, esa es nuestra misión, nuestra labor y para que más de estas familias se sigan reuniendo. La emoción de la mamá, la emoción de la hermana que no conocía, no conocía a su hermana. Ojalá podamos ver más madres unidas a sus hijos. Así es.